Esta madrugada tuvimos tres ingresos. Dos hermanitos encontrados en un parque público, envueltos en buenos pañales y con esta carta. Y un niño encontrado en la rinconada del templo, pañales pobrísimos y también esta carta. Este niño se llama Polito Sol. Favor de llevarlo a la casa de cuna. Tiene como seña particular tres lunares en el pecho, que podrán servir para su identificación si este desventurado padre sale de la horrible miseria. Dios se los pague. Ambas cartas al archivo con sus respectivos pañales para posterior identificación. Vamos a ver a los niños. Vaya buen mozo. Este es el de los lunares. Aquí están bien claros en el pecho. Calientita, calientita. Ya ves, chato. Mira, ahora. Ay, qué bonito. A ver, nena, ya ves. Te puse agua calada, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí, sí. Te puse agüita con el agua. No llores, Polito, no llores, Ari. Mira, Carmelo, tan lindo él. Cuando estén vestidos, llévelos a la oficina. Está bien. A ver, Carmelo. Ay, qué mona. Ahora ponemos los moldrajes. Qué muy bonito. Como lo manda el reglamento, estas huellas le serán tomadas cada 3 años durante los 9 que han de permanecer en esta casa. A ver, yo te limpio. Ya, gracias. En los 9 años que han permanecido aquí, hijitos, cuánto cariño les he tomado por su buena conducta. Pero es preciso separarnos. Tú, Adriana, irás a la casa hogar de la mujer para que aprendas a hacerlo y a honrarte a ti mismo en la vida. Y ustedes, para aprender a trabajar y tener un porvenir, irán a la escuela industrial. ¿Pero estaremos juntos? No, hijita, imposible. ¡Por favor! ¡Díganos juntos siempre! ¡No nos separe de mi hermanita! Eso de separarnos de Adriana, ¿pero por qué? Si las leyes son leyes. Bueno, ahí está, ¿verdad? Que nos separen de Adriana. No. ¿Seguro? No, no.
Yo no quiero estar lejos de ustedes. El caso es que el reglamento, la... Bueno, ¿y qué es? No dejen que pare. Ahí está lo malo. Es decir, el punto es que... Eso no... Aquí lo que hay que hacer... es no dejar que lo separen de mi hermanita. Y para eso tengo una idea. Pero qué raro. Escaparnos de aquí. ¿Cómo? ¿De dónde? Ni que fuéramos pájaros. Pero ¿cómo no? Yo conozco un caño. Acércate. Un caño grande que tiene una piedra floja. Y por allí podrás escapar. ¿Pero cadenas? Quitando la piedra, sí. ¿Y a dónde está el caño? En la huerta. Bueno, a la noche, ¿eh, Adriana? Me da mucho miedo. ¡Qué miedo! No seas miedosa. Y además piensa que si no nos vamos, nos separan. Y si nos separan, bueno, ¿verdad? Sí, hermanitos. Todo antes que separarnos. Mejor escapamos. Eso, no le tengas miedo al diablo, aunque lo veas colorado. Ahí está el caño. ¿Ese es? Sí. A ver. Métete tú. Tú te metes primero. No tú, que te metas primero. Mira, te haces chiquito para que los tres quepamos. No, yo les he hecho agua a ustedes. No, y no. Tú te metes. Ay, ay, mire cómo eres. Mira, te voy a decir. Ahorita nos puedes ver. Ahora, por aquí. Oye, tú, ¿a dónde vamos? Pues de veras, aquí estamos. Pero lo que no pensamos es a dónde vamos. No, a ti no se te ocurre nada. Vénganse. Nomás vamos aquí a ver si encontramos una rendija y por ahí podemos ver a los artistas. ¡Cuida el gallo! ¿Y si nos lleva donde los boletos? Una noche de farra milonguera, cansada de beber y milonguear, con tu mano mi negra cabellera, me pusiste felina acaricia. Entonces tuyo tenía y en tus brazos enerva mi razón, tu mirada de fiebre y brujería, tu boca de pecado y tentación. Yo bien sé que me matas voluptuosa de tu vida en la negra bacana, sin embargo mi negra mariposa, te adoro aunque me acabes de matar. ¡Otro tanguito! ¡Otro tanguito! ¿Cuánto es? 5 pesos.
¿Nada más? Nada más. ¿Cuántos años tienes, nena? 9. Eres muy linda. Toma y que vendas mucho. Yo bien sé que me matas voluptuosa de tu vida en la negra bacanal. Sin embargo, mi negra mariposa, te adoro aunque me acabes de matar. Un centavito, señores, una noche de farra milonguera, cansada de beber y milonguear. Con tu mano, mi negra cabellera, te pusiste feliz acariciar. Ibas toda de negro mariposa, eran negros tu pelo y tu mirar. Y vi sobre tu piel color de rosa, la negra cincelada de un lunar. Desde entonces fui tuyo y fuiste mía, y en tus brazos enervan mi razón. Tu mirada de fiebre y brujería, tu boca de pecado y tentación. Yo bien sé que me matas voluptuosa, de tu vida la negra bacanal. Sin embargo, mi negra mariposa, te adoro aunque me acabes de matar. ¿Qué alma tiene esta mujer? Ve usted como mi sugerencia era exacta. Sí, Castro, tiene usted razón. Invítela usted a cenar esta noche. Voy enseguida. Cuente usted con mi apoyo. Hacemos tú. Ven, a ver, ¿qué hacemos? Tú, Polito, ya sigues. Me estoy poniendo los pantalones. Pero mira nomás cómo llevas la peluca. También no le dan a uno tiempo. Y tú, te viste rápido y vamos a cenar donde te dije ayer, ¿eh? Está bueno. ¿Dónde está la llave?
¿Cuál llave, señor? La llave de la casa. Ya no me dirija la palabra, Chacabón. Eso le digo yo a usted. Por eso ya cada quien por su cada lado y se acabó. Ojalá, ojalá y así fuera. Yo no tengo, necesidad de andar con usted en lugar de que me ayude usted. Pase usted a molarme, señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde el que uno para el otro. ¿Cuál? No queme, señor. No queme, pues no atraviese la mano. No atraviese la mano. Desde que ando yo con usted me ha ido más mal que cuando yo andaba solo. Pues a ver quién anda mejor vestido. Pues ya ves. Pues vamos a ver. Pues se acabó. Pues se acabó. ¿Qué necesidad tenía yo del pleito ese? El pleito lo tuvo usted porque usted es muy peleonero y con todo y siempre le han de pegar. Yo soy peleonero. Si estábamos cantando un corrido, señor. Sí, señor. ¿Por qué entonces, cuando estamos cantando y que estaba saliendo bien, usted dice, arráncate con un bolero? Se me arranca el bolero. ¿Y por quién andamos siempre en la cárcel? ¿Por quién andamos siempre en la cárcel? Por su forma de hablar de usted. En cambio, ya viste, cuando yo me he peleado, ¿cómo soy amigo de usted? ¿Amigo? ¿Y usted no es amigo sincero? ¡Ni una pise! ¿Qué? ¡Ni una pise! No pise, señor, no pise. ¿Andina? ¿Qué? ¿Usted sacó la cara por mí? Ah, no saqué la cara, que el otro me la metió de un moquete, el que estaba atrás. Por favor, la vuelva a sacar, señor. De tonto, la saco, señor, si ya me la habían metido, ¿ya para qué la sacaba? Y lo que más me da coraje es la forma en que usted trata a la policía por la cual siempre sabe llevar. Cuando llegó el gendarme, en lugar de usted decirle, señor, es un pleito callejero, cuando él dijo, acompáñeme, ¿usted qué le contestó? No es usted mi tipo. Ahí está lo malo, ¿por señor? Qué me iba a acompañar? Ahí está lo malo, ahí está lo malo. De manera que si un individuo llega, acompáñeme, ya nomás porque lo acompaño. Al ser autoridad, hay que acompañarlo en cualquier un terreno. Momento. En cualquier terreno. Usted como autoridad, muy bien, vamos a ser de cuenta. Usted es autoridad. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué necesidad tiene usted de eso? Yo lo que le digo es que por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? Ahora que dio usted su declaración, ¿por qué le habló al juez como porque le habló? Porque el juez me preguntó si el juez, como estaba el juez, como me dice, hombre, que está bien, pues no. Entonces, ¿qué necesidad? Si es muy claro. Entonces ya, ¿por qué el juez? Qué casualidad que uno, no hombre, ya es mucho. ¿Cómo le dijo usted? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien, si el juez está ahí y usted como hombre, entonces vamos, que ya, ¿por qué es juez y uno lo que es? Muy bien, ¿qué es? Entonces yo soy un hombre que a mí me gusta ser amigo y no. Ya si usted está en la cárcel, usted no tenga cuidado que yo, verás que ni me paro siquiera. Ah, no. Que no me paro porque nos meten a los dos. Que debe tener vergüenza. Yo conozco a su familia, esto lo vas a ver. Pues que lo sepan. Voy a decir que anda usted aquí en la capital hecho un mendigo. ¿Un qué? Un mendigo. Por mendigo, como se diga, que no sé todavía. Pero de cualquier manera, eso ando haciendo. Porque mi padre debe haber sido para tratar a su hijo y no hijo para su padre. Lo corren de su casa. ¿Le corren? ¿Por qué? Porque se pierden las cosas. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Pues porque. ¿Por qué se pierden? ¿Cuándo me han comprobado? Como la última vez que se perdió el radio de mi casa. Como dije, a ver, compruébenme un testigo que yo me haya sacado el radio. No lo hubo. O que me haya visto. No lo hubo. Si lo malo fue que me encontraron en el radio. Ah, pues, ahí está. Usted debía de escribirle a su padre diciéndole, papá, mándame algo, hombre. Sí, ya le escribí. Y así comemos los dos, hombre. Pero es muy agarrado mi papá, hombre. Así. No suelta el dinero. Última carta que le escribí, que era para mandarme, ¿verdad? Le dije, papá, mándame dinero, estoy en plena calle. ¿Qué cree usted que me contestó? ¿Qué? Hijo, ten cuidado con los coches, tu padre. Usted es demasiado. ¿No tiene usted meollo? ¿No tengo qué? No hay meollo, no hay cerebro, señor. No, usted lo va a tener por mí. Pues, a ver si es cierto. ¿Sabe usted algo de gramática? Pues vamos a ver, señor. Vamos a conjugar los verbos. Juega, juega, señor. ¿Qué tiempo del verbo es yo amo? ¿Qué tiempo? Del verbo es yo amo. Momento, yo amo, como yo quien amo. Dice, palabra... Palabra aguda, acabada en consonante, acentuada en lo que sea. Sí. Muy bien. Yo amo. Yo amo. Tiempo presente de que uno está presintiendo. Muy bien. Tiempo presente. Vale. ¿Qué tiempo del verbo es yo amaré? Tiempo futuro, como uno que... Se necesita ser muy analgafeta para no comprender. ¿Qué tiempo del verbo es yo amé? Yo amé, tiempo pasado, que pasó... Así es que hay pasado, presente y futuro. Y futuro, señor, pues sí, es claro. ¿Y qué? Esta es la más fácil. ¿Qué tiempo del verbo es amar sin ser amado? A ver... Momento. ¿Amar sin ser amado? Ay, sí, ya es psicológico, ¿verdad? Amar sin ser amado. A ver... Me doy. Amar sin ser amado, tiempo perdido. ¡Ahí le va otra! ¡Ahí le va otra! Para que veas lo que es la nostalgia, ¿verdad? Fácil, ¿eh? Fácil. Por ejemplo, amarillo por fuera, carnoso por dentro y con un hueso más adentro. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver. Mire, amarillo por fuera. Amarillo por fuera. Carnosito por dentro y un huesito más adentro. Esa yo la tengo apuntada. A ver. Acá, aquí, ¿qué es? Ciruela.
¿No es eso? Ya sabes, yo ni sé si por eso le preguntaba. Ahora yo. No, ya ve, ya me robaron la pluma. Cuente, señor, ya. ¿Usted de plano quiere tomarme el pelo, verdad? No, ¿por qué le tomo el pelo? Total, ¿se acabó? Pues se acabó. ¿Cada quien? Pues cada quien. Oiga, ¿a vos crees que usted me cae muy bien? No, y usted me cae muy bien a mí también. Nos caemos mal. Pues vamos a ver, buen hombre. ¿Se acabó? Pues se acabó. Pues se acabó. Pues se acabó. No, tampoco me vas a gritar. Y usted tampoco me va a gritar a mí. Pues bueno, no, malo. Mira el cabeceo, mira el cabeceo. Y arráncate nomás. Mira el cabeceo y mira. ¿Qué? Aquí hay. ¿Qué hay? Aquí hay galletas. Aquí hay. ¿Qué hay? Aquí hay pan francés. Pues se acabó. Mire, nada más con dos frases le voy a decir a usted todo lo que es. ¿Cuáles son las frases? Desde el balcón de mi indiferencia le arrojo a usted el látigo de mi desprecio. Voy. Con dos palabras le voy a decir así nomás. Desde el momento en que yo fui, ¿quién eres? ¿Por qué? Entonces, interpreta mi silencio. No. Respetable público, no hallamos con qué palabras agradecer. ¿Por qué has cambiado tanto, eh? Oh. Estamos superiores esta noche. Y ustedes, muchachos, se han superado. Yo felicito efusivamente al trío Águila Ozol. Gracias. Castro, tenemos un número para la semana que entra. Nomás que le diga este. Sí, pero es para la semana que entra. Yo ya me lo sé. Este es el que no se lo sabe. No, pero hay que enseñarlo los tres. Si no, no nos sale. Oye, Adriana, yo necesito hablar contigo. Ándale, despíndate y vámonos a dormir temprano. Ándale. Polito, estas flores para Adriana. ¿Adriana? Que no vale por ti el sacrificio. No podrá decir que no quieres saber de mi nombre. Eso ya lo sé. Pero yo que te quiero de veras, no sé qué diré. Bravo, Riano, bravo. Has estado admirable. Nunca te había visto como ahora. Has estado soberbio. ¿Qué te pareció eso, Carmelo? No, ese número nunca puede fallar. Nunca puede fallar. Enhorabuena. ¿Eh? ¿Lo arreglamos ya? Sí, ya. Bueno, me voy, ¿eh? Anda, arréglete. A ver. No puedo lograr que me ames. ¿Qué voy a hacer? Decir por doquier que ya te perdí.
¿Qué te pareció, eh? Qué buena gente es Castro. Palabra. Hasta nos felicitó. Castro. Fenomenal. Y para celebrar mi onomástico, te invito a bailar y a cenar. Bueno, pero lo avisaría a Carmelo. ¡Carmelo! Bueno, si es indispensable el requisito. ¿Me hablabas? Sí, Castro nos invita a bailar y a cenar. ¿Vamos? ¿A bailar y a cenar? Pero llevamos a Teresa. Ah, no, no, a Teresa no. Nos va a amargar la noche. Es tan caprichuda. Sí, claro, tú no la quieres porque como ella tiene otro representante. A cualquier gato le llaman representante. Pero para que veas que no es mala voluntad, acepto que venga con nosotros. Voy a avisar como de rayo. Polito, arréglate pronto que vamos a ir a bailar. Castro nos invita. Voy a decirle a Teresa, no tardes, ¿eh? ¿Se puede? ¿Ah, eres tú? Teresita, arréglate enseguida porque vamos a bailar y a cenar. ¿Vamos? ¿Quiénes van? Va, toma tu peineta. Va Castro, va Adriana, va Polito y va tu Rorro. ¿Vamos? No, no voy, no voy. ¿Por qué? Porque no tengo humor para fiesta, no me da la gana de ir, no ¿Pero quiero. ¿Por qué siempre estás de mal humor? ¿Pero te parece poco lo que me pasa? ¿Te parece poco? Ese maestro me tiene negra, me tiene ya más cansada que... Bueno, ¿tú te crees que hay derecho a que un número que llevamos haciendo, el tiempo que llevamos haciendo ese número, pero se lo haga como se me lo hizo esta noche? Si lo ha tocado no hay derecho, muy no bien. Puede ser. ¿Tú te acuerdas de ese momento en que tengo que decir, tuvimos tres churumbelas sin saber cómo ni cuándo? Y después ataque enseguida el pedacito ese de así, así, así. Pues nada, el hombre que no quería atacar y yo, ande, señor, ande, y nada, no había manera. Pero si a mí tampoco me... Claro, ¿cómo va a ser? El tango, ustedes con vale. Su tango, siempre el tango para arriba y el tango para abajo, pero... y que si más despacio y que si más deprisa, y siempre lo ensayan pero... y siempre lo hacen, y yo estoy sola, siempre sola. Nunca puedo yo quedar bien, nunca, Teresita, nunca quedo mal, pero si a la fuerza, pero si estoy sola, ¿entiendes? Por favor, Teresita, no puedo. Tú debes de atender razones y venir a los ensayos más. ¿Dónde más, está mi falta? ¿Pues esta? No, esta no es. Teresita, por favor, hombre, cálmate, Teresita. Cálmate, chula. Mira, Teresita, yo te juro que... Por eso, desde a mañana... todo el mundo le mandan flores. Ay, las flores, ya están las flores otra vez, hombre, con las flores. Ha sido todo el presente las flores. Cálmate, chulita. Déjame. Que te va a meter ay, el rime. Ya ves, ya se metió el rime. ¿No quieres? No quiero, déjame, por favor, déjame. Cálmate, chulita. Déjame. ¿Quieres flores? Pero si a mí también, mira, a mí me hizo muy mal el maestro cuando agarré el tango así, se lo agarro, ¿eh? Fíjate, sí. La postura no claro, me tocó. Pasos de tango, nada más. Pasos de chango. A todo el mundo no, es me muy bonito. Flores. A mí no me mandan flores nunca. Nunca me mandan flores. No quiero flores? Nada, déjame. Te voy a traer más flores que la tengo a mí ahora, ¿verdad? Cierra los ojos. Abre la boca. ¿Verdad? Pero si me vas a tomar el pelo encima. Toma tus flores. No quiero. Flores, criatura. Importante que proponerte. ¿Qué cosa? Una oferta del Teatro del Centro para que abandones los teatruchos y debutes ahí. Imagínate, el Teatro del Centro es tu porvenir. ¿Pero de veras un contrato para el Teatro del Centro? ¡Seguro! Y de ahí a la gloria. Cuenta con mi apoyo. ¿Pero contratarán también a Carmelo y a Polito? ¡Ay, no! ¡Qué ocurrencia! ¿Pero por qué? Porque no es factible. La empresa te quiere a ti sola. Cuenta con mi apoyo. Pero a mis hermanos, ¿por qué no? Pues, porque son... ¿Por qué son qué? Dilo. Demasiado corrientes. Son carteros.
Son payasos. Tú sí eres una estrella. Eres grande, eres bonita, tienes talento. Todos mis esfuerzos han sido única y exclusivamente para ti. El éxito debe ser para ti sola. Nadie te debe estorbar. ¡Ay, Dios! ¡Qué suerte tengo! ¿Qué te pasa, Carmelo? Nada, hombre, Teresa, siempre peleando conmigo, sus envidias, sus cosas. Oye, ¿no nos oiría Polito? No. No se ha oído nada. Arréglate que enseguida vuelvo. ¡Carmelo! ¿Ya están listos? Sí, ya estamos, pero no vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Teresa, porque era de ser, ya sabes cómo es. Yo insisto en que debíamos ir. Los muchachos no quieren ir. Yo mejor me voy a descansar. Mañana tenemos ensayo. Sí, es mejor. Tú tampoco vas, ¿verdad? No, yo tampoco voy. Ya te he dicho por lo que no voy. Siempre te enojas conmigo. Tú eres el que tiene la culpa de todo. Mirad que yo tengo la culpa, Polito. Yo no me meto. Ustedes se pelearon, arréglense. Mira, mejor vámonos tú y yo con el gallego. Sí. Nomás las voy a dejar y... No te molestes. Yo las acompaño. Yo siempre las voy a dejar. Pero esta noche las llevo yo. Bueno. Me hace el favor de prestarme ahí 30 pesos que necesito urgentemente. Con mucho gusto. 30 pesos. Encantado, gracias. Pero no se tarden, ¿eh? No, cuestión de un ratito y ya. ¿Estás enojadito? No. Bueno, hasta luego, ¿eh? ¿Vamos ustedes? Vámonos al gallego, yo sé lo que... Pues vámonos, no sé qué esperas. ¿Cuánto te dio? 30 pesos. Vamos, con eso alcanza. Ahí se olvidan las decepciones. Sí, pero las flores no las olvido yo. Vas a recordar las flores. No es detalle, no es detalle. Y lo que me hace a mí Teresa, hombre... Después de que uno la quiere como la quiere y le pagan uno con eso, no hay derecho. Oye, gallego, yo tengo idea de haberte visto torear en Madrid. No, Madrid no. En Coruña. En Coruña. En Coruña y en Betanzos, si vieras. Ay, mi madre, tuve una tarde yo en Betanzos. Alabado a Dios, Jesucristo. Qué tarde tan bonita. Unas borónicas. Ay, qué borónicas. Nadie me las ha podido imitar todavía, las borónicas mías. Bueno, una tarde tan buena que me cargaron. ¿En hombros? No, para la enfermería. Por razón tienes cara de torero. Es verdad, seguro que sí. A ver, Facundo, trae otra cerveza aquí, ya sabía, ya se acabó. Si quieres tomar otra cosa, ¿verdad? Él sí, no, yo no puedo permitir. ¿Sabes por qué me da coraje? Si le mandan las flores, ¿por qué me oculta quién se las manda? Hombre, ¿qué tal? ¿Por qué? Tú debes de comprender. Yo comprendo que no es motivo de estar en esa forma cuando se puede estar en cualquier forma. Eso es. Mira, ¿qué se olvidó ya cuando nosotros nos fuimos de la casa de cura? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando sufrimos que vendíamos periódicos, que entonces sí sufríamos. Ella vendía billetes. ¿Y nosotros? Nosotros, ¿te acuerdas que hasta 3 días nos quedamos sin comer? Y siempre contentos. Siempre. ¿Por qué? ¿Por contentos? Mira, perdóname, no te das cuidado. Cuando tenemos que estar siempre como tenemos. Salud. Así... Perdóname, no tengas cuidado. A ti lo que te pasa es eso. Es que yo tengo sentimientos. Tú sembraste una flor. Muy bien. Esa flor dio sus pétalos. ¿Qué haces? No. Si esa... Momento. Ahí está lo que yo quiero. Tú riegas la flor. ¿Y por qué la riego? Porque la flor hay que regarla. Muy bien. Si tú tienes una flor... padre, el sol... Es el que fecunda. Un momento. Creció la flor. Ahí es donde entra la botánica. Cuando una flor que debe o no debe, desde el momento al que es flor, permíteme, crecer. No seas tonto, ¿para qué es eso? Al crecer esa flor. ¿Es que se desenrolló? No. Es que se sembró. Es lo que te digo. ¿Para qué agarras la flor entonces? Y un hombre quiere quitarte esa flor. Perdóname, Carmelo. No tengas cuidado, hermano. Vamos a tomar la otra copa. Que al fin, ahorita, ¿qué le falta? ¿Qué le falta, Adriana? Nada. Y a Teresa, menos. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué? Perdóname, Carmen. No tengas. A ver otra copa, por favor. Señor. Mira. Todos difíciles, oye, todos difíciles. No hagas caso y ten en cuenta, Carmelo, que esa no la vamos a tomar porque tengo sentimiento. ¿Eh? Igual lo tengo yo. Y esa y nos... Y nos vamos luego. Saludos, ¿eh? Así no me llevo, señor. Así no. Carmelo, hazte para acá porque hay cosas que se pegan.
Ah, ¿cómo? Bárbaro. Con razón. Te estoy diciendo. Mira, Carmelo, iba a decir, oye, a mí se me hace... ¿Por qué me trajiste tú aquí? Yo te he traído para que pasemos un rato. No, a usted le consta, señor. Pasemos un rato para que mientras ese rato Adriano y Castro se fueron a cenar. No. Esa es la forma tuya de... Usted no se mete, señor, nadie le habla. Usted es testigo, yo no quiero testigos falsos. Yo no, ahora sí te vas para la casa. No, ahora no, vamos, ahora me tomo otra porque tengo más sentimiento contigo. Pero, ¿cómo no? Ahora sí nos vamos. No. Espérate, no, hombre. ¿Quién sabe qué me quieres decir? No, ahora es cuando más nos vamos. A lo mejor me hace olvidar a ti. ¡No, hombre! No, vamos. Sí, a un amigo no se le acuesta en esta forma. A un amigo se le acuesta y se le acuesta. Permíteme una explicación para que veas que no hay derecho. Carmelo, tú no eres amigo. ¿Por qué? El hombre se acuesta cuando el cuerpo lo pide. Y a mí el cuerpo no me pide acostamiento, no me acuesto. El hombre debe acostarse como todo buen ciudadano. Porque si usted pide a la mujer... La mujer, desde el punto de vista... La mujer, desde nuestra madre Eva, vino a demostrar por qué vino la guerra mundial. Por la mujer... Momento. Y ahí... ¿Qué? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué? Ahora sí, a dormir, ¿no? No, Carmelo no me forza. Yo lo forzo y lo acuesto. Ándale. Usted siéntese mientras yo hago la cama. La última nada, señor. Ya es mucho, borrachera. Usted siéntese ahí, yo hago la cama. ¿Por qué empujaste, Carmelo? ¿Por qué empujaste? ¿Lo ves? Esa es la conflagración mundial de que hablaba yo de la madre Eva. No me levantes. Dale. Ya estaba acostado, ¿para qué me levantas? ¿Qué dirán las muchachas, hombre? No, Carmelo, no me forces. Y dale con el forces. Bueno, ya. Puro forces y forces. No, ya. Ándale, ven. Carmelo. Ven, Carmelo. No me. ¿Qué Carmelo? No me forces. Ándale, ¿qué Carmelo? Ahora. Los pantalones. Ah, ¿cómo no? Adiós. Ya me quitaste el saco. Los pantalones no me dejo. Pero, ¿cómo no? Si vas a dormir vestido, yo sabré. No, hombre. Los pantalones no me los adiós, tumbas. ¿Cómo no? Adiós. Es cuestión de higiene y comodidad. Pero eso ya es mucha incomodidad. Vamos para afuera. No, los pantalones... Vamos para afuera. Eso sí, los pantalones... Vamos para afuera. El saco sí, vamos para afuera. Carmelo... Vamos para afuera. Vamos para afuera, ándale. Carmelo... ¿Qué dirá Adriana, hombre? Ahora sí, este es de mala voluntad, Carmelo. No. Y ya te dije, los... Pues, ¿cómo te vas a acostar? Vestido es una indecencia, hombre. Polito, ¿soy tu amigo o no soy tu amigo? Nos criamos desde chiquitito. Pero nunca me has quitado los pantalones. No, pero es falta de educación. A dormir. No me quito los pantalones. ¿No te los quitas? No. Pues, no me forces, Carmelo. No me forces. Adrián se va al cabaret porque yo allí... No, Adrián no va. Yo allí se iba al cabaret. Adriana me dijo a mí que... ¿Qué? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy al cabaret. No. Ya está bueno. Es mucho. Consecuentarte... Mi querido don Hipólito, la idea es maravillosa. Un teatro moderno, confortable. Todas las comodidades posibles, gran decorado, calefacción, De los artistas usted no se preocupe, sabe usted que yo tengo a las mejores estrellas bajo mi contrato, Y Adriana dentro de ese marco de lujo y de belleza. Adriana, esa muchacha tan linda, tan inteligente. Adriana es muy linda, tiene un gran talento. Además tengo verdaderos deseos de ayudarla, créamelo usted. Usted sabe que me he pasado la mayor parte de mi vida solo, completamente solo. Entiendo, don Hipólito, entiendo. Créame, Castro, le tengo un gran cariño.
he de consagrar toda mi vida para hacerla feliz, completamente feliz. He tenido una gran pena en mi vida al perder a mi mujer y a mi hijo. Es por eso por lo que busco un cariño para consagrarme a él y creo haberlo encontrado en Adriana. A ella le entregaré toda mi fortuna. ¿Y cómo los perdió usted, don Hipólito? A mi mujer la perdí al dar a luz a mi hijo. Y a él, debido a la miseria en que me encontraba, tuve que abandonarlo a las puertas de un templo. ¿Y no ha vuelto usted a tener noticias de él? Ninguna, absolutamente. La mayor parte del dinero que saqué en la lotería lo empleé para su busca. Seguramente los datos que obtuve y que di no fueron suficientes. Claro, un niño que lleva el mismo nombre que yo. ¿El mismo nombre? Sí, el mismo nombre. Y que además tiene 3 lunares en el pecho. ¿Qué le pasa? 3 pechos en un lunar. No, 3 lunares en el pecho. 3. Sí, 3 lunares. Uno aquí. Otro aquí y otro aquí. 3 lunares. Formando un triángulo. Un triángulo. Sí. Tome esa copita. Hágame el favor. Con que 3 lunares, ¿eh? Sí. Un triangulito. ¿Está usted muy nervioso? Su mismo nombre y 3 lunares. Sí. 3 lunares y su mismo nombre. No, no, eso no puede ser. No, no puede ser. Pero Castro, ¿por qué ese empeño de que no tenga los 3 lunares en el pecho? Porque sería el cuerno de la abundancia. ¿Qué cuerno y qué abundancia me está usted hablando? ¿Pero qué trae usted ahí, eh? 3 lunares en el pecho. ¡Imposible! ¿Cómo imposible? Repítame, 3 lunares. 3 lunares en el pecho. El mismo nombre. El mismo nombre, Hipólito Sol. ¡Ah! Pero, oiga, ¿qué tiene? ¡Mozo! ¡Date mozo! ¡Sujételo! ¿Cómo sujételo? ¡Sujételo! ¡Es un atentado! ¡Sujételo! ¡Sujételo fuerte! ¡Caso que nos está viendo la gente! ¡Sujételo fuerte! ¡Sujételo fuerte! ¿Mi hijo? Su hijo. 3 lunares en el pecho. El mismo nombre. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¡Claro que no puede ser, Castro! Ahora es usted el que dice que no puede ser. Sí, señor. Thank you.
yo por usted esta noche estoy dispuesto a gastarme los 60, los 70 y hasta los 80 centavos. ¿Eh? Ay, mi madre, llego hasta el peso, mire. Más comprensiva y luego tan hermosa, tan linda, tan dulce. ¿A qué hora llegó Adriana? Le estoy hablando, señor. ¿Qué pasó, señor? ¿Me está haciendo conmigo? Diga. ¿A qué hora llegó Adriana? ¿Cuál Adriana? ¿Cuál Adriana? Yo acabo de llegar. ¿Cuál diste? ¿Eso pregunto? Pues de la que yo digo. ¿A qué hora llegó? ¿Cuál de ellas? Ah, ahora no llegó. Bueno. Adriana, ¿qué dijiste? Lo dejé dormido. Mire, no es... Carmelo. ¿Qué, Carmelo? ¿Tú también? ¡Castro, Castro! ¿De veras? Entonces no estoy trabajando, señor. Carmen, mira, entonces recuerda... Tenga la bondad, está bien, está bien, Carmelo. Está bien. Nunca esperé de ti lo que estoy esperando. Sí, Adriana. Cuenta con mi apoyo. Tenga la bondad, trabajando. Rafael, por favor, ese señor molesta aquí, hombre. ¿Por qué me dejan dormido a mí? ¿Cuál dormido? ¿Quiere usted una copa? Vaya a subir allí a la cantina. ¿Quiere usted como quien dice? No me conoce. Y en primer lugar, quítese el sombrero, que aquí se viene con el sombrero quitado. Digo, no me conoce. Hágame favor, hombre, no moleste. No aviente, no aviente. Que perdamos la amistad, pero conóceme. ¿No me conoce? No, usted ni lo conozco. Mírame, de perfil. No, si aunque lo vea de canto. Ah, tampoco. Aunque lo vea de canto. Está bien. Está bien. Pero, ¿qué relajo es ese, señor? ¿Qué pasó? Ah, no ha pasado nada.
Está bien. Pues vamos a festejarlo. Vamos. El cantante. Adriana. ¿Qué sucede? No, ¿por qué me dejaron dormido? Pero si yo usted no lo conozco. No me conoce, Adriana. Ay, carajo. Vámonos para acá. Si usted no me habla, usted es un traidor. Usted... Ya me alargaron del golpe. Es que me agarró de lado, señor. Ay, Dios. Con razón me está pasando lo que me está pasando, señor. Adriana ni me reconoce, Castro me acaba de pegar y tú tan tranquilo como si no pasara nada. ¿Y a mí qué me importa? Me quedo dormido, tú te levantas, me avisas, te tengo que andar siguiendo. Ahora resulta que ya te peleaste, te pegaron, con razón yo traigo un golpe, y no sé ni a qué hora. De plano, o andas conmigo o andamos los dos juntos, o no andas o no quieres. Mira, vete para la casa. Espera un momentito, ¿qué pasa ya? Vamos a ver. Pero eres tú, Zenaida. Pulito eres tú, muchacho. Sí, te caíste. Me resbalé. Pues dímelo con franqueza, porque yo te defiendo. Sabes que soy tu amigo de verdad. Mi pecho lo tienes abierto. Mira, de verdad me estás haciendo cosquillas. ¿Por qué no te quites el bigote? No puedo. Te estoy diciendo. No puedo, es herencia de familia. Mi padre tenía un cipillo. Ah, mi madre tenía un escarmenador. Ándale. Yo sí soy amigo. Está sabroso, ¿qué es? Yo lo hago. ¿Mm? Son 10 de alcohol, 10 de aguarrás y 5 de criolina para que le dé sabor al rompope. Vamos a la cantinita, me das la receta para... Ya. Te vas a tomar otro poquito en prueba de la amistad que me has demostrado. Lo tomo. Porque así será un amigo. Sí, tú señor. Tú fuiste amigo porque le entraste al quite, aunque no me quitaste el golpe, porque ya llegaste tarde. Eres amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Que me arde. No hacen nada. Me arde el estómago. No hacen nada. Cuestión... Mira, vámonos porque te me estás perdiendo. ¿Quién? Tú me pegaste. No seas hablador. Y me estoy... Mira, no te pongas pesado. Tú me has pegado. No seas hablador. Tú me has pegado. Soy amigo y no te pego. ¿Por qué me pegas? Lo que pasa es que se te subieron las copas. A mí no se me han subido nada. Se te han subido las copas. Lo que se me está subiendo son los bigotes que ya te dije que te raturaran. Bueno, pues se te van a subir entonces. Bueno, para que se nos suban, yo te invito una copa. ¿Tienes con qué pagar? ¿Quieres? ¿Tienes con qué pagar? Traigo... ¿Alcanza? Sí, yo... Oye, este peso tiene mala cara. Porque pasó mala noche, pero es bueno. Sí, no, bueno, entonces vamos a tomarnos un tequilita. Dos tequilas. Un tequila. ¿Qué se le sirve, dos señor? Dos tequilas. ¡Carmelo! ¿Carmelo? Aquí no hay Carmelo. ¿Carmelo? ¿Qué se le sirve, joven? ¿Una copa? ¿Deseaba tomar algo? Hasta que te agarre, Carmelo. ¿Cuál Carmelo, señor? Yo no soy Carmelo. ¿Cómo no eres Carmelo? Dale con Carmelo. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy trabajando. ¿Y cómo estabas allá? Yo no estaba ahí. Don Próculo, hágame favor, este señor. Carmelo, usted no se meta, señor. Usted retírese, haga favor. Soy amigo. Retírelo a él. ¿Qué quiere, hombre? No te metas en este asunto de mi hermano y mío. ¿Cuál hermano? Yo. Mi hermano. Y dale con su hermano. Ven. ¡Próculo! Que venga, Próculo. Pues que venga. Hágame favor, hombre, que no venga. Usted no se meta, señor. Usted no se meta, que yo estoy... Dale, hombre. Dale. ¿Qué tiene? Trae alcohol. Aquí hay alcohol. Ahí lo tiene. Sentimiento. Alcohol. Esto no es alcohol. ¿Qué es? Esto es gasolina, hombre. Me estoy desmanchando. Carmelo. Y dale con Carmelo. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, lo que quiera. ¿De verdad? Ah, bueno, mierda, Carmelo. No soy Carmelo. ¿Lo niegas? Lo niego. Salte para afuera. Mire, güera, véngase que aquí va a haber golpe, ¿verdad? ¿Qué quiere, amigo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Momento. ¿Qué quiere, señor? Lo que ya lo he consecuentado a usted bastante. Ya lo sé. ¿Quiere? Lo que quiero es recordarle a usted aquello que dice... ¿Qué te falta, mujer? Lo que le hace falta a usted es ir a acostarse. Mire, lo que le hace falta. No sea tonto. Bueno, yo voy a decirle una cosa. No me diga nada, señor. Permítame. Me van a correr de aquí, hombre. Yo respondo por usted. ¿Y por usted quién responde? Es lo que vamos a ver. A mí, hágame el favor, hombre. Venga. Venga. Dale, hombre. Venga. Tengo que estar allá atendiendo. Ahorita se acuerda, hombre. Ahorita. Oh, oh. ¿Qué quiere? ¡Ay! ¡Ay! Todos juntos, no, señor. Uno por uno.
uno por uno tampoco. ¡Un inquieto, señor! ¡Para! ¡Ya ves, ¿para qué te meto? ¡No se meta! ¡No me meto, señor! ¿Qué pasa, idiota? ¿Qué pasa? ¡Adriana! 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 ¡Vamos! ¡Déjenos! Los tres son unos traidores. Tú y tú. Y tú, Carmelo, no soy traidor. Tres traidores. No le levantaste, no me dejaron dormido. ¿Qué? No le pegues. Adriana, vamos. Vamos, yo no saco, yo no saco. ¡Fuera, hombre! ¡Yo me saco! ¡Oh! El chipote del botellón que te rompí hace rato en la cabeza. Me andabas ahorcando. Yo, ¿qué te he hecho? ¿Quién? Ah. Sí, ay. No ves cómo estoy por tu causa. ¿Y no ves cómo estoy yo por la tuya? Mira, tienda. Y mira, óyeme. Desde la borrachera de anoche. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Polito? ¿Por qué gritabas? Tú fuiste al cabaret. ¿A qué cabaret? ¿Qué cabaret la llevaste? Pero Carmelo, ¿qué está diciendo Polito? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Castro? No fue Castro. Fui yo. ¿Y te di un botellazo porque ya me andabas ahorcando? ¿Y me agarraste dormido? ¿Cómo dormí? ¡Ay, Carmelo! ¡Suéltame, hombre! ¡Carmelo! Vamos, hombre, despiértate. ¿Qué tienes? Sí, hombre, espérate. ¿Estás dormido todavía? ¿Eh? Por poco me mata. Figúrate que despierto. Yo me estaba metiendo una llave en el pie. ¿Yo ya ves? No. ¿Y tú el botellonazo que me das? ¿Y si no es por el botellonazo, no me mata? ¡Agárrame! Despierto, pero no he dormido. ¿Me atizas? ¿Y así fue? ¿Cómo que si así fue? Figúrate que estaba yo dormido cuando me agarra el pie y me da una llave. ¡Despiértate, Polito! Y ya estoy despierto. Pero imagínate tú un sueño, que tú y que este y que nadie me conocía. Y luego los cocazos y luego acá el otro que me pega. Adriana, hasta la cabeza me duele. ¿Del sueño? No, del chipote que tengo todavía aquí. Me traigo a las 10 de la mañana. Bueno, que descanses, ¿eh? Qué tonto eres en soñar todo esto. Y tú sabes que yo te quiero mucho. Mucho. ¿Y el de las flores? Es un admirador que no tiene importancia. ¿Qué no te vuelvo a mandar flores? Al fin, ni macetas tiene. ¡Bien! ¡Adelante! ¿Qué pasó? ¿Sabes quién es este? No. ¡Tu padre! Aquí tiene usted al hombre que tiene los tres lunares en el pecho y que lleva su mismo nombre. ¡Tres lunares! ¡Su hijo! Polito. ¡Tu padre! ¡Padre e hijo! ¡Mi hijo! ¡Polito! ¿Por qué te llamas Polito? Porque cuando me recogieron de la puerta del templo, llevaba una carta donde me decían que así me llamaba. Yo fui el que te dejé a las puertas del templo, hijo mío. Yo soy tu padre. Hijo. ¿Padre? Hijo de mi alma. Carmelo. ¿Eh? Mi padre. Carmelo Águila, a sus órdenes. Mucho gusto. Mi hermana, Adriana Águila. Tengo gusto de conocerla. Mi novia. Tanto gusto. La hermana de él es mi novia, Adriana. Qué bonita es, Adriana. Siempre tuve para usted un gran cariño y hoy más que nunca voy a demostrárselo. Castro, he perdido a Adriana, pero he encontrado a mi hijo. Yo lo encontré, ¿eh? Cuente con mi apoyo. Carmelo, ¿no estás contento que haya encontrado a mi padre? La verdad, no. Encontraste a tu padre, pero te perdimos a ti. ¿Perderme a mí? Carmelo, hemos andado juntos y juntos andaremos, aunque no andemos juntos, ¿por qué no vamos a andar juntos? Andamos juntos, Carmelo. ¿De verdad? Carmelo, ¿y cómo supiste que era su padre? Por ese detalle. ¿Quién lo arregló? ¡Castro! ¡Castro, usted fue el que! ¿No habrá un padre para este lunar? Lo busco, lo encuentro y te lo traigo. ¡Vamos al tropical! Este es un instante de suprema alegría. Esto bien amerita un agasajo. ¿Qué le parece a usted una champañita, don Hipólito? ¿Una? ¡Una caja! ¡A ver, caja! Thank you.
empujaste? No, no me empujaste. Yo te vi. Ay, mira cómo eres. Sí, ay, mira cómo eres. Mi traje, nuevecito. Y mi traje también. Bueno, pero al fin tenemos papá. Tenemos. Ahí está. ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿